Hola a todos y todas, hoy voy a hablar de un nuevo cuento. Este cuento se llama La Sirena, del escritor Ray Bradbury. La sirena, en este cuento no se refiere a la criatura mitológica que todos conocemos, sino se va a referir a una sirena como alarma, ese sonido que hace una alarma. En este caso, hay un faro en el mar donde ponen una sirena. ¿Y para qué sirve eso? Para que los barcos sepan que están cerca de la costa. Los que viven de repente cerca del mar han escuchado o visto alguna película de repente ese tipo de faros enormes que están en el mar, que con luces y con esta alarma que es una sirena, hace que los barcos sepan que ya están en la costa. Entonces, de esa sirena vamos a hablar en este cuento. Va a ser narrado en primera persona por el protagonista. Y el otro protagonista se va a llamar MacDoom. El protagonista tiene 3 meses trabajando en este faro, mientras que MacDoom, ella es una persona ya mayor, una persona ya anciana, que se entiende que lleva en ese trabajo hace muchísimos años. Entonces, el día que ocurre esto, están conversando los dos acerca de su trabajo. Y bueno, como MacDoom es más experimentado, le cuenta algunas cosas y le dice, por ejemplo: "Yo he visto muchas cosas raras", le dice. "Por ejemplo, hace mucho, una vez vi 1 millón de peces que salieron del mar y pusieron los ojos hacia el faro donde estoy yo". Y dice eso, vio como 1 millón de ojos viendo el faro. Y, o sea, es rarísimo, creo, ¿no?, que todos los peces salgan. Y según él es una especie de peregrinación, como si el faro fuera un dios. Y dice: "Imagínate que seas un pez, claro, y ves este monumento enorme que es un faro de 20 metros, y lo ves como un dios con su luz. Entonces, todos los animales marinos, sobre todo los peces, salieron a verlo. Y después de la nada desapareció el millón. Y nunca más vi que volvieran estos peces". Entonces el protagonista le dice: "Wow, eso es impresionante". Y dice: "Y ahora te quiero contar algo más. ¿Y qué va a pasar esta noche? Porque según mis cálculos debería ya pasar justo hoy. Ha pasado hace 3 años y debería pasar hoy de nuevo. Así que ya 10 meses trabajando aquí", le dice, "y espero que no me tomes por loco, pero te voy a contar algo que va a pasar". Y le dice: "Yo cuando estaba trabajando aquí hace 3 años vi que salió una criatura del mar. Y la cabeza, o sea, salió la cabeza y seguía saliendo más de 12 metros. Esa criatura y seguía saliendo. Y era enorme, dice que hasta más de 20 metros. O sea, prácticamente el tamaño del faro. Y se quedó viendo cara a cara el faro. Y MacDoom dice que lo veía también todo asustado desde ahí. Y dice, y el protagonista le dice: "¿Y de qué estás hablando? Eso no puede ser". Y dice: "Sí. ¿Y qué era realmente?". Dice: "Para mí es un dinosaurio", le dice. Pero dice: "Pero los dinosaurios se extinguieron". Le dice: "Bueno, eso es lo que creemos. Pero dice, debajo del mar hay fosas, hay subterráneos más profundos que no conocemos. Y ahí ha podido estar este dinosaurio, escondido". Y dije: "Wow, no, si no lo veo, no te lo creo". Y le dice: "Bueno, hoy día puedes verlo". Y le dice: "¿Y por qué crees que sale?". Y le dice: "Imagínate que tú seas un dinosaurio y que escuchas esta sirena y seas el único dinosaurio del mundo, y de pronto escuchas esta sirena que te recuerda a los sonidos de los dinosaurios, porque esa la sirena hacía una especie de rugido muy fuerte. Entonces el dinosaurio en teoría sale porque piensa que la sirena es un dinosaurio como él, y por eso se aparece". Bueno, dice: "Qué increíble historia y todo". Hasta ahí no le había creído tanto. Pero bueno, se espera la noche y efectivamente cuando la sirena suena y el dinosaurio sale, y se quedan así otras mirando todos asustados. El dinosaurio mira fuertemente el faro, como si fuera otro dinosaurio, pero luego como que se da cuenta que no es otro dinosaurio, y lo agarra y lo aplasta, y se tumba en medio faro. Y nuestros protagonistas por suerte corren y logran salir del faro, por lo que no mueren. Este dinosaurio, una vez que rompe el faro, se vuelve a meter y se va. Y bueno, los protagonistas lo vieron y saben que nadie les va a creer la historia. Entonces le dice
a los que le pregunten qué pasó con el faro, dicen, ah, bueno, vino las olas y se lo rompieron. No dicen la verdad. Bueno, el protagonista después de esto, no después de esto, sino un poco después renuncia, porque dice que ya se consiguió otro trabajo, se casó, todo eso, se tuvo que ir. En cambio, el McDoom siguió trabajando en esto. Dice que reforzaron el faro incluso con hierro, con metal. Y también ya nunca más vieron a. Cuando se lo encontró de nuevo con McDoom, le contó que ya nunca más vio al dinosaurio. Y se entiende que el dinosaurio tiene millones de años solo, debajo del mar. Y que bueno, este faro había sido una esperanza de él encontrar a alguien en su especie. Entonces, también Bradbury, como siempre, no solo habla de algo, sino también hay algo implícito. Hablar de la soledad, ¿no? En este caso, el dinosaurio se sentía solo porque era el único de su especie. Y tiene que estar 1 millón de años abajo. Y por fin tuvo una esperanza de que podía encontrar a alguien, pero al final resultó que no era alguien de su especie. Y se volvió otra vez solitario hacia las profundidades del mar. Como dato interesante, se hizo una película basada en en esta historia que se llama The Beast from 20,000 Fathoms, que puede traducirse como la bestia de las 200 brazas, o millas, brazas, porque es el mar. Y esta película es de una criatura de un dinosaurio que sale del mar. Y si se preguntan y dicen, me suena mucho Godzilla, es porque sí, porque. Porque Godzilla salió un año después de esta película, o sea, se inspiró en esta película y esta película se había inspirado en el cuento de Bradbury, como muchas películas se inspiran en Bradbury. Bueno, espero les haya gustado, es un cuento muy interesante, uno de los más conocidos de Bradbury. Espero les haya gustado, si les gustó denle like, si tienen alguna pregunta de este o quieren alguna recomendación de algún cuento me lo pueden hacer. Suscríbanse y denle like y muchas gracias.